el primer encuentro de esta temporada entre estos rivales y se podría decir que es un anticipo a ver qué va a pasar en el futuro. Nos embarcamos ya en esta enorme aventura, nos ponemos las pilas, Liverpool la mueve. Este es el equipo responsable de ganar el partido para el Liverpool. Si hay ambición, pero sobre todo si hay voluntad para poder ir al ataque, esta formación se los permite. Creo que el técnico mismo, desde el dibujo, desde la pizarra... ¡Sanchere! ¡Exigido el arquero! Lo están presionando cerca del área. Pésima ejecución en el traslado y el balón que se va. Firmino. Después le dicen que los compañeros son nosotros, por favor. En este momento nos centramos en la joya, en Paulo Dybala. No es solamente el control de pelota, sino que ya sabe lo que va a hacer de antemano. Ahí va la pelota y pinta bien. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Corta bien esa pelota. La pelota es de Dybala. Ahí va Cristiano. Joao Cancelo la lleva. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Y sí, córner para la Juve. Costa y un córner que busca dueño. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Esta pelota viene acompañada de un tanque de oxígeno y tranquilidad. Esa pelota va al costado. Ahí tiene un regalito para los defensores. Hermosa asistencia y peligro. Vaya movidita con la que salieron. Formidable. Y sí, Fernando, este es un arriesgado. Tiene un coraje, pero le ha salido muy bien. Bobby Firmino. Y va el remate. Ahí está, lo puede poner adelante. Douglas Costa. Cristiano Ronaldo. Ahora ya tiene la pelota, ¿y qué hacen con ella? Lovren. Firmino. Trent Alexander-Arnold. Parecía bueno hasta que quedó en la defensa. John Stones. Joao Cancelo. Dybala. Federico Bernardeschi. Ducure. Cristiano. Astro Boy Dybala. No logra pasar bien la pelota. Joao Cancelo. Ahí está Cristiano para definir. Se ha escapado la pelota por muy poco. Tal y como está el partido, ¿cómo explico este fallo? Firmino. Mane. Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen bien, tocan y la mueven. Cristiano. Entrar se le hizo más fácil que la tabla del uno. Douglas Costa. El arco que toma la pelota como un imán. Douglas Costa. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. ¡Mané! Bentancur. Lovren.
Sheridan San City. Dybala. Uy, qué mal pase dio. Se asoman y la ve clara. Ahí está Salah. Atento que se viene. Veámosla de nuevo. A mí no me parecía que fuera tan clara la jugada, pero en la repetición, la verdad que el trabajo arbitral es maravilloso. Bentancur. Dybala. João Cancelo. La ha dejado la pelota justita el rival. Buena presión y ahora armar de nuevo desde el medio. Federico Bernardeschi. Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. Aleja la pelota de su portería. Firmino. Interceptando el pase. Cristiano metiendo esta pelota a espalda de los defensores. ¡Penal! ¡Penal! El árbitro no lo duda, es penal, ya marcado el manchón, no hay duda, Mario, y lo pitó bien. Lo pitó bien, estaba muy cerca de la jugada, podría marcar la diferencia en el partido. ¡Lo tiró por arriba del travesaño! Pasó rozando, Fernando, por un momento apareció. Sheridan San City. Ducuré. Si fuera repartidor de pizza, las llevaría todas antes de los 15 minutos. João Cancelo la lleva. ¡Dybala! Con este gol abrimos la cuenta. Y espero que sea el principio de un mejor final. Será seguramente un gol que dicte el ánimo de la charla en el vestuario. Le viene como anillo el dedo, haber anotado justo antes que termine el primer tiempo. Y es que seguimos con el partido 1-0. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Termina el primer tiempo y los hinchas locales no saben qué más gritarle al árbitro. Está claro que tiene que estar enojado con el árbitro. Jugar con uno menos no es fácil. Se ha terminado el descanso, señoras y señores. Gana la Juve. Nos metemos en el segundo tiempo. En el toquetío de pelota quieren abrir espacio. Sheridan San City. Firmino. Szczęsny. Dybala. Nuevamente una pelota al compañero. No regala una. Douglas Costa. Ducuré. Bentancur. João Cancelo. Oportuna intervención levantando el balón. Ha tenido una primera parte muy buena y creería que sus compañeros ya... Firmino que está firmando un gran pase. Bárbara asistencia. Se saca la pelota.
quita de encima. Serdan Sassiri. Ahí está, regalito adelantado, que lo tome y se la lleve. Dybala. Llega cortando bien y recupera. Mane. El árbitro que confirma que el lateral será para Liverpool. Firmino. Wijnaldum. Sala. Serdan Sassiri. Ahí recupera la pelota en su área. Ahí está Cristiano. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento que se viene el contraataque. Douglas Costa, ¿qué va a hacer? Y ahí siguen, continúan buscando el contraataque. Wijnaldum. Mane. Sala. Le queda todavía media hora al compromiso. Bentancourt. Dybala. Douglas Costa. Cristiano Ronaldo. Ducouré. Joao Cancelo la lleva. Astroboy Dybala. Bernardeschi. Corta bien esa pelota. Llega el portero a alejar ese balón. No logra pasar bien la pelota. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Cristiano. Ahí están buscando el carril exterior. Federico Bernardeschi. La pelota es de Dybala. Esa pelota la tiene Cristiano, atentos. Firmino. Sala. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Bentancur. Federico Bernardeschi. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Ahí se viene y si se anima lo clava. Wijnaldum. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Ducouré. Ahí está Cristiano. Cristiano con la asistencia sirviendo al compañero. Ese buen centro. Cristiano Ronaldo la tiene. Ducouré. Bentancur. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. El Liverpool no se rinde y su público lo anima. Ya le está viendo, se viene la oportunidad. Sin problemas el balón para el arquero. Caminando llegó a esa pelota. Quedan 10 minutos por jugar, escucharon, 10 minutos. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. Penal y justo al final del partido. Le va a costar el empate. Faltando tan poquito y se equivoca de esa manera el defensor. Habrá que hacer el gol ahora.
final. Han aprovechado muy bien su opción desde el manchón penal. Asumió la responsabilidad y le pegó más frío que el piso del baño. Y la pizarra por ahora 1-1. Fácil recuperación del balón. Vamos a terminar con dolor de nuca, Marito. Es una ida y vuelta permanente en el partido. Esto es lo lindo, ¿eh? Esto es lo lindo que tiene el fútbol, que a priori pensábamos que podía haber una clase de partido como el que estamos viendo. Yo Cancelo. Atento que se viene. El siguiente capítulo de esta película es un saque de meta. Jordan Henderson. Balón interceptado en la mitad del campo. Ay, si hubiera marcado, qué difícil sería recuperarse. Se viene el trumbo al ataque buscando el triunfo. Recupera muy bien en su propia área. El Pipa Higuaín. El público se vuelve loco tras la decisión del árbitro de decir que no fue penal. Bueno, desde acá a mí me parece una lesión muscular. Terminó el partido y ojalá que la reacción de los hinchas no vaya más, Marito. Bueno, la verdad es que no sé si le va a gustar tu comentario, pero hay muchos que no están de acuerdo en esa tarjeta roja. No vamos a ponerlo como la gran definición. Estos dos equipos comienzan el partido empatados a puntos. Me imagino que los dos buscarán una victoria para romper esa igualdad. Basta, Mario, con repasar los periódicos de las ciudades de donde provienen estos equipos para darnos cuenta que hay una relación entre la cantidad de páginas impresas alrededor de este partido y la dimensión del mismo.
Está claro, son dos grandes equipos, dos muy buenos competidores que siempre están peleando por algo en las competiciones donde actúan. Pero de alguna manera nosotros lo que queremos es ver buen espectáculo. Este es el equipo titular de la Juventus. Mucha atención a los 11 que hoy paren el terreno de juego el Tottenham. Si los jugadores son respetuosos de los principios de este modelo, seguramente tendremos a dos jugadores adelante muy cargados y pegados a la banda, tratando de jugar por afuera, tratando de abrir los espacios. Llegó la bocha al área y la rechazan. Pjanic. Sami Khedira. ¡Dybala! ¡Cabeceño! ¡Bien, arquero! ¡Prosigue el juego! ¡Gol de Mario Mandzukic! ¡Un gol memorable, Mario! ¡De volea espectacular! Si poco hizo y nada hace, con esto ya le sobra. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Harry Winks. La tiene Dele Alli. Están sosteniendo muy bien la pelota. La guardan, la protegen bien. Tocan y la mueven. Alexandro. Matuidi. Ahí va Cristiano. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Les queda la pelota en la mitad de la cancha. ¡Le va a pegar Harry Kane! Tiro de esquina para los Spurs. Córner al corazón del área. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Gran centro. Parecía bueno el centro, pero termina con rival. Alta la presión del rival. Ahí está Cristiano. Está reclamando compañía. Ahí va la pelota y pinta bien. Un centro que termina en nada. El tiro de esquina será para la vecchia signora. Dybala. Chiellini. Dybala. Mandzukic. Lo besando y afuera. Ah, si entra a ver un golazo. Moussa Dembélé. Oh, este muchacho ni de mozo lo contratarían. Muy buena entrada, la pelota al costado. Mira Pjanic. Mandzukic. Ahí está Dybala recibiendo y pudiendo generar. Hay un saque de banda para el Tottenham Hotspur. Moussa Dembélé. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Mandzukic. Christian Eriksen. La tiene Dele Alli. No va a permitir este juego el árbitro. Tiro libre. Juega en corto. Cambia la posesión de la pelota. Cristiano Ronaldo. Cristiano metiendo esta pelota a espalda de los defensores. ¡Ahí está Dybala! Mario, queda claro que quería tirarle la vaselina, ¿no? La técnica la dejó en el vestuario. Ahora es el Tottenham con argumentos por el costado. Balón cargado de peligro. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Cristiano. Tienen la bocha y se van volando. Pjanic. Y no logran aprovechar el contraataque.
Yo Cancelo. Tiene una autopista para el lateral. Con ella Paulo Dybala. Matuidi. Y el referí queda tiro de esquina. Y parece que el rival está por caer. Lo tienen entre las cuerdas. Y el público ayuda, si cabe la palabra. Ahí está Cristiano. João Cancelo. Astro Boy Dybala. Intercepta el pase de Dybala. La tiene Dele Alli. Moussa Dembélé. Alexandro. Han recuperado la pelota en la mitad de la cancha. Lo ha señalado el árbitro. Será tiro libre para la Juventus. Después le dicen que los compañeros son nosotros, por favor. ¡Se puede venir el empate! Ese balón que sigue con Bid. ¡Viene el arquero! Ahí lo tienen. El árbitro ha decidido marcar penal. Advertencia, nada más. No me va a hablar. Le quedan 2 minutos para la próxima tarjeta. Su propio arco. Quedará en la estadística como gol en propia puerta. Espantoso error. Espantoso y espectacular a la vez. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Alexandro. Mario Mandzukic. Mira el Pjanic. Mueven la pelota con mucha tranquilidad. Ahí está Dele Alli. Ahí le pega Dele Alli. Se luce el arquero frente a los suyos, claro. Bien por el arquero. Coincido con vos, Fernando. Córner al corazón del área. Buscan recuperarla, levantan la presión. 3 minutos más le está sumando el árbitro. Y sigue con su magia tocando el balón. Mandzukic. Solo le queda el arquero. ¡Gol! ¡Cristiano lo hace! Un gol que cae justo al llegar al descanso. Mario, servidita tiene la charla del entretiempo el técnico. Sí, una pausa y a esperar que aumente en el segundo. Así están las cosas, señoras y señores. 2-1. Christian Eriksen. Linda primera parte que hemos visto. Aparecen ya los jugadores del Tottenham para mover el balón en este arranque del segundo tiempo. Ese es Kane. Christian Eriksen. Ah, cómo tiene que estar el entrenador, ¿eh? Acababan de marcar y le han empatado. Falta de concentración. A este le dieron en la frente lo que a muchos le dan en el pie derecho. Y si se cruza el arquero le arranca la cabeza. Este es un partido para guardar en el recuerdo y un gol majestuoso. Harry Kane. Dybala. Cristiano Ronaldo la tiene. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo.
Ahí está Cristiano. Sacan el centro, la quiere Mandzukic. Mandzukic. Se pueden poner arriba en el marcador tras este córner. Pjanic que mete la pelota al corazón del área. Una jugada de ataque interrumpida. Heung-min Son. Danny Rose. Heung-min Son. Atento, que va a meter el balón al área. Enamorando con su fútbol, no falla un pase. Fácil recuperación del balón. Ahí está Harry Kane. Mario Mandzukic. Cristiano Ronaldo. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. La tiene Dele Alli. Moussa Dembélé. Harry Winks. Dembélé. Dele Alli. Ahí va con la pelota cruzada. Que no venga ninguna protesta porque esta falta fue clara. Yo no creo que vaya al arco este tiro, ¿eh? Es una buena oportunidad para tirar el centro. Pelota al área. Ojito, es una gran bocha. Blaise Matuidi. Sami Khedira. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Y esta jugada no llega a nada. Mírenle en Pjanic. Y patea. Si lo clavan lo ganan. Y no puede ser. No puede ser nada más. Este para que se agarre la mano y se vaya solito de la cancha. Hay que tenerle confianza. Van a tener otras oportunidades. Christian Eriksen. La tiene Dele Alli. Christian Eriksen. Kane. Qué buen pase el de Harry Kane. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. La Juve que quiere generar peligro por el costado. Se puede poner al frente. Viene el portero, pero sigue. Ahí va Cristiano. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Yo ya no sé lo que tienen que hacer para aprovechar las oportunidades que tienen de gol. ¡Qué buen pase el de Harry Kane! Y la jugada que no se concreta. Dembélé. ¡Dembélé! Y bueno, Fernando, hay que decirlo, pegó muy mal. Era una jugada que prometía, pero la han cortado bien. Ese es Pjanic. Pjanic lo dejó como estatuas. A ver si se ponen de acuerdo y le dice quiénes son sus compañeros, por favor. Kane. La tiene Dele Alli. Regalaron el balón. Leonardo Bonucci. Chiellini. Dybala. Entra bien, pero no se queda con la pelota. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Khedira. Sami Khedira. Habrá que decir además que hoy está de pláceme. Feliz cumpleaños a ti. Cristiano con la asistencia sirviendo al compañero. ¡Gol! ¡Gol! Sobre el final, merecidísimo triunfo. Tuvieron fe y se tuvieron confianza para buscar la victoria. Y casi, casi, ya lo tienen conseguido. Ha marcado la novia de Italia, gol de la Juve. Qué mala suerte tuvo el arquero, con lo bien que tapó el primer disparo, pero el segundo ya nada pudo hacer. 3-2 en la pizarra, vaya festival de gol. Christian Eriksen. Harry Winks. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio. Eriksen.
cuántos nervios detrás de este tiro de esquina. A ver qué hacen. Y ahí se viene el tiro de esquina, la Caldera. Sami Khedira. Y ahora se van a lanzar desenfrenados el ataque en la contra. Ya ven el reloj, saben que 5 minutos le quedan a este compromiso. A ver si pueden igualarlo. Moussa Dembélé. Ese es Kane. ¡Qué gran jugada! ¡Le va a pegar Harry Kane! Solo el arquero impide el segundo gol del partido. Los nervios lo traicionaron. Marito, apenas si nos podemos escuchar, el momento que está viviendo este partido es definitivamente el mejor del encuentro. Vaya ambiente. Lindo, lindo el ambiente, lindo el espectáculo. Yo creo que así el fútbol siempre gana. Muy bien cortado el juego ahora. ¿Y ahora qué hacen? Ya tiene la pelota que no quema. Hay 2 minutos de tiempo agregado al compromiso. Mira Lempjanić. Mandžukić. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Heung-min Son. Ha ganado la Vecchia Signora. Se termina el partido. Terminado el partido y consumada la derrota, vendrá el análisis. ¿Y qué podrán pensar cuando saben que se les han escapado la posibilidad de ganar un compromiso que quizás optaron en su momento por ganarlo, Mario? Sí, en el calendario, cuando uno comienza la temporada, pone una X a aquellos equipos que posiblemente se les pueda ganar. Este tenía una X, pero